Y yo hoy quiero tematizar con el paro, porque me duele mucho cuando el periodismo, el paro de ayer no le dio la misma importancia que le dio a la movilización de los universitarios. Yo siempre digo que es una cuestión de clase, pero bueno, no me voy a meter con eso. Pero el paro, claro, ya entramos, porque si no voy a seguir hablando yo, y saludo al querido Carlos Tomada. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, comparto esa mirada. Es así. A mí me duele mucho, me duele mucho porque los también y también sabes lo que me duele es la campaña, ¿no? Repiquetear como se ha hecho desde el gobierno y desde los medios de comunicación que lo acompañan o que son cómplices es la estigmatización que hacen indiscriminadamente con respecto al movimiento obrero. No, es doloroso. Hace muchos años, hablando con Julio Goyo, en Julio había hecho más o menos una cuenta de cuántos dirigentes sindicales, digamos, desde la CGT hasta los delegados, digamos, toda la estructura había en el país. Y calculaba que eran alrededor de unos 70.000 representantes, ¿no? Entonces yo digo, por 5, por 10 dirigentes que o tienen conductas reprobables o están mucho tiempo, como si eso fuera una crítica válida, al frente de sus gremios. En fin, por lo que todos sabemos, descalifican a todos, a los 69.993 restantes que se levantan todas las mañanas pensando cómo mejor defienden los intereses de los trabajadores. El movimiento obrero no son 10 tipos, el movimiento obrero es en la Argentina una representación sectorial, tal vez de las más importantes, y un elemento de la democracia. Entonces, no se puede hablar impunemente así, de esa manera bestial como lo han hecho, porque realmente, mirá que la campaña antisindical tiene una larga historia en la Argentina, pero lo que hicieron, inclusive ayer, yo le dije ayer a la noche, era indignante, vi La Nación Más, lo que dicen, de la manera que descalifican, la ignorancia que tienen para hablar, bueno, a pesar, digamos, la verdad, entonces, a pesar del intento del gobierno y de los medios, y de los empresarios, ojo que hablan de algunos hechos de violencia que hubo, pero los empresarios también apretan, y también amenazan. Claro. Muchos van a trabajar por miedo, sí, y en estos tiempos hay más miedo todavía, ¿no? Bueno, pero a pesar de todo eso, a lo largo y a lo ancho del país, las trabajadoras, los trabajadores se han expresado, yo creo que contundentemente. Te voy a hacer una pregunta que no sé si la vas a poder responder, pero a ver, dicen, paró el transporte, por eso el paro funcionó bien. Ahora, ¿cuántos miles de trabajadores trabajan en el transporte? En la UTA, en trenes, pero son miles, quiero decir, no son cinco tipos que arreglaron con no sé quién. Claro. Eso te quiero decir, son trabajadores. Pararon los trabajadores del transporte. Pero sí, para ellos lo construyen en objeto, los constituyen en objeto, dejan de ser trabajadores, es el transporte. No, son trabajadores que en otro momento capaz que no paran. Ayer pararon, eso quería decir. Exactamente. Está muy, 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 muy emblemático y muy claro. Bueno, así todo, creo que el paro ha sido contundente y yo estaba pensando hoy, porque la pregunta es que viene después, ¿no? Siempre. La clásica, bueno, porque no pasa nada, al final de cuentas, un día perdido.
Bueno, no, un día perdido no tanto, porque por lo pronto es un día en que el gobierno por lo menos admite que el trabajo y los trabajadores sirven, porque se pasa todo el tiempo denostándolos, pero resulta que este día sacan la cuenta, el país perdió no sé cuántos millones. Bueno, valoren entonces el trabajo y no estén permanentemente haciendo campaña contra ellos. Y, por ejemplo, no abran las importaciones, como están diciendo, que van a hacer ahora con los electrodomésticos, con los neumáticos, con algunos alimentos. Abrir de la manera que van a abrir la importación, que es indiscriminadamente, es una historia que ya vimos, que la vimos en el 76, que la vimos en los 90, que produce cierre de fábricas, pérdida de puestos de trabajo. No insistamos por esos caminos, pero bueno, este gobierno parece que quiere repetir todos los fracasos anteriores. Y te decía que no es cierto que no pasa nada después de un paro, ¿eh? Uh-huh. Porque después del paro universitario le mandaron la guita a las universidades. Uh-huh. Cuando vieron que se le iban los números a la miércoles con la libertad de las prepagas, tuvieron que salir a parar la mano. O sea, comer vidrio, se ve que no comen vidrio, y toman nota de algunas cosas. Sería bueno que tomen nota de lo que les está pasando, por ejemplo, con la ley. La ley se anda de tropiezo en tropiezo, van 5 meses y no pueden sacar una sola norma que no sea algo firmado, un decreto, y el decreto de necesidad y urgencia también lo tienen parado, por lo menos en la parte laboral. Entonces, en vez de cancherear y reírse y burlarse, me parece que deberían tomar nota, y espero que así lo hagan con este paro de hoy. Ayer acompañé a las madres, me pasé todo el tiempo diciendo que no había que moverse, lo he dicho acá en este programa, y al final el que se movió fui yo, pero... No, pero quiero un capítulo, aunque sea breve, porque vos la semana pasada dijiste la importancia que tenía que el paro no se moviera nadie, y eso... va en una discusión hacia sectores de izquierda que siempre piden la movilización y que no entendieron que la movilización estuvo dentro de la táctica, de toda la estrategia de conflicto, porque el primero de mayo la CGT convocó con la CTA, con las CTA, a la movilización. Pero el paro, y vos lo fundamentaste muy bien la semana pasada, había que demostrar que la gente era la que adhería. Por eso no se tenía que mover nadie. Y yo creo que eso ocurrió, hasta la payasada de Patricia Bullrich subiéndose a un colectivo vacío. Claro. A un colectivo, viste que hay una empresa que tiene varias líneas. Sí, sí. Y que, bueno, se movieron. Y el colectivo estaba vacío, en la demostración de que la gente no fue a trabajar en muchos lados del país, además. Fulán es el secretario de Interior de la CGT, y pasó un informe que recibía de todas las regionales, mostrando cómo había sido efectivo el paro, sobre todo en las zonas industriales del interior del país. Y es lógico, la actividad se está cayendo a pedazos. ¿Cómo la construcción se está cayendo a pedazos? ¿Cómo la gente no va a parar en defensa propia? ¿Pero qué piensan? Que los trabajadores son extraterrestres, digamos. No. Bueno, así que yo creo que efectivamente... No, y recibía un informe yo de Rosario, que los aceiteros, que habitualmente no... porque tienen muy buenos sueldos, no paran, esta vez pararon y hicieron movilizaciones. No, tengo imágenes de Dreyfus, ahí de la zona de los puertos privados, ahí hubo paro. Claro, de acá de Buenos Aires no se ve, se creen que la calle Santa Fe o Corrientes. Sí, no, eso no, no es medida esa. Hay que ver todo esto. A mí incluso me costó mucho poder trasladarme
porque no tenía, no tengo auto, así que no tenía cómo para ir a la Plaza de Mayo, acompañar a la madre, porque decidí, me invitaron para acompañarlas, porque no quisieron dejar de hacer la marcha, claro, aunque fuera paro, digamos, ¿no? Bueno, hicieron una marcha más corta y bueno, y ahí estuvimos charlando y las ahora que hablaste de los aceiteros de Rosario, y resulta que había una delegación de trabajadores metalúrgicos y de los aceiteros que habían decidido venirse a Buenos Aires para acompañar a la madre, porque estaban de paro allá en Rosario, claro, y no habían ido a laburar. Así que todos los indicios, bueno, me parece que marcan claramente que el país está, el pueblo, digamos, está dando respuesta a una situación que cada día es más dramática, y Héctor, los despidos en el sector privado, ya tenemos algunos indicios que cuando los tengamos terminados los voy a difundir. Bien, pero bien, los despidos están subiendo de una manera escandalosa, sin respetar ninguno de los procedimientos que hay en la Argentina, que usábamos nosotros para frenar los despidos, porque esa también es una tarea del Ministerio de Trabajo, ¿no? Creo yo. Y acá es al revés. Acá los animan a burlar la ley, a no hacer ningún procedimiento previo, ¿no? Porque a veces, nosotros recuerdo que muchas veces los despidos no tienen que ver con los trabajadores, tienen que ver con otro tipo de problemas en la empresa, falta de crédito, falta de materia prima, bueno, lo que sea, y en ese caso el Estado, creo yo, tiene que ayudar a resolver esos problemas, porque es la forma de ayudar a defender los puestos de trabajo. No es solamente crear puestos de trabajo, sino también defender los puestos que se han logrado. Bueno, hoy por hoy directamente se estimulan los despidos, digamos. Y no, quería contestar. Ayer se dijo que, bueno, el poder de los sindicatos, hay que terminar con eso, llamando lisa y llanamente a terminar con el sindicalismo, ¿no? Y se decía que se basaba en tres cosas. Habían descubierto, porque el nivel de ignorancia es infernal, habían descubierto que el motivo por el cual los sindicatos eran poderosos en la Argentina era por tres razones. Por el sistema único de representación, por las obras sociales y por la cuota solidaria. Bueno, no saben de lo que están hablando, primero, y los sindicatos no son poderosos por eso. Los sindicatos en la Argentina son poderosos, entre otras cosas, por una tradición que tiene nuestro país con respecto al sindicalismo. No son muchos los países donde, por ejemplo, como pasa acá, los movimientos sociales, en la medida que se organizan, se pretenden conformarse como sindicatos. Claro, claro, porque, es así. Porque la cultura argentina tiene esa característica. Es cierto, yo lo sostengo y lo defiendo, por ahí no coincidimos vos y yo, pero yo creo que el modelo sindical, en términos de representación única, es una buena fortaleza, digamos, en el sentido de que permite la unidad de la clase, digamos, y que la idea de que haya muchos sindicatos en una misma actividad divide la representación del interés, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? La libertad sindical tiene que ser a favor de la unidad, no a favor de
el debilitamiento. Pero como no vamos a discutir eso ahora... No lo vamos a discutir quería... porque se nos termina el programa, además. Yo lo que quería rebatir era el tema de la cuota solidaria y de las obras sociales. Afortunadamente existen las obras sociales en Argentina, que atienden a 18 millones de argentinos y argentinas, y sí es una razón de la subsistencia de los sindicatos. Y eso no es algo de demérito, eso es un mérito. Los sindicatos que han sobrevivido a toda esa ofensiva mundial que hubo desde los 80 en adelante han sido los sindicatos que, además de defender los intereses de los trabajadores, prestaban algún tipo de servicio, ¿no? Vinculado con la seguridad social o con la protección social. Bueno, en el caso de los argentinos, el tema de la salud realmente forma parte de esa estructura que todavía permanece, por suerte, digo yo. Y con respecto a la cuota solidaria, no es una exacción ilegítima. La cuota solidaria es porque como en la Argentina, el convenio colectivo se aplica a todos los trabajadores, estén afiliados o no estén afiliados. Claro. La razón de la cuota solidaria es el pago, entre comillas, por recibir los beneficios del convenio colectivo, incluso aquellos que no hacen nada, por ejemplo, que no pagan una cuota sindical. Uh-huh. Entonces, no es una arbitrariedad, y además la justicia ha establecido que esa cuota solidaria tiene que ser inferior a la cuota sindical, cosa que también me parece bien. Una cosa es el que voluntariamente se afilia a un sindicato y otra cosa es el que tiene que pagar por un servicio, digamos, que ese sindicato le presta. No, y yo además le agrego que el sistema de salud en la Argentina, con esos 18 millones dentro del sistema público, sería imposible sin no tuviera... Habría que hacer una reforma tan grande de todo el sistema de salud, que yo lo que sí creo que hay que ordenar los tres subsistemas, ¿no? El público, el privado y el de las obras sociales. El privado ahora lo han liberado para que hagan lo que quieran. Y una anécdota graciosa, entre comillas, es que esta cuota solidaria que critican tanto, ¿vos sabés quién fue la persona que por primera vez aprobó la cuota sindical que había, porque es por convenio, ¿no? Uh-huh. La cuota. Sí, sí, sí. Hubo una persona que firmó el primer convenio donde se aplicaba la cuota solidaria. ¿Quién fue esa persona? No lo sé. No. Bueno, la persona que firmó la primer cuota solidaria en la Argentina fue Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo. Cosa Veredes Sancho. Nos tenemos que ir, Carlitos, porque ya tenemos a los calcaños esperándonos en las gateras. Bueno, qué bien. Qué lujo. Mandá saludos entonces por ahí y nos estamos viendo pronto. Sí, la semana que viene seguro. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Carlitos Tomada pasó por Salir por Arriba.